capítulo 3. Yo sé que mucha gente poderosa de nuestro país considera que todo lo oficial de la policía debe profesar imprescindiblemente la ideología. Nacionalista. Y sé también que dicha indefinible ideología se opone a los grandes internacionalismos, tales como el marxismo, la masonería, el sionismo, las nueve corporaciones multinacionales, y hasta a la política exterior de las potencias, imperialistas. En la ideología nacionalista es creencia corriente que todas esas vastas organizaciones, convergen en una cúpula de poder, situada en algún lugar del mundo, verdadero gobierno secreto, al que llaman sinarquía internacional. La sinarquía, habría desarrollado una estrategia cuya ejecución ha de conducir a la formación de un gobierno mundial, que regiría sobre todas las naciones de la Tierra. Las diferencias y contradicciones que se advierten entre las grandes organizaciones mencionadas serían de orden táctico y puramente exteriores. En los vértices de poder todas coincidirían, y los esfuerzos generales estarían encaminados a cumplir la estrategia sinárquica. En la ideología nacionalista es dogma, desde hace un siglo, que la sinarquía, ha sido fundada por los judíos con la pretensión de asegurarse el dominio del mundo, y dar así cumplimiento a profecías emanadas de la Biblia, y a mandamientos del Talmud. Por eso los nacionalistas que sostienen estas ideas suelen odiar ardientemente a los judíos. No me sorprendió, entonces, la exclamación antijudía del oficial Maidana. Pero, entendiendo que se trataba de una impresión apresurada, traté de hacerle comprender que atribuir un origen judío a la cuerda homicida, solo porque las medallas tenían forma de estrella de David, era cuando menos aventurado. En efecto, tal símbolo es utilizado también por otras religiones, o sectas como la masonería, la teosofía, los rosacruces, las iglesias cristianas. Además, estaba la granada, y el trébol constituyendo una combinación extraña. Y las inscripciones indescifrables. Y el cordón de cabello teñido. No sería tan fácil calificar el conjunto. Aunque parezca increíble, algo faltaba en la celda de Belicena Vilca. El portafolios. Con todos sus escritos. La policía, al enterarse de su contenido, y considerarlo como absolutamente carente de valor, descartó de inmediato una posible sustracción, y se negó terminantemente a vincularlo al móvil del crimen. Antes bien, intentó persuadirnos a nosotros de que el portafolios pudiese haber ido, a parar al incinerador del hospital, sea por accidente, sea por represalia de alguna enfermera fastidiada, por el excesivo celo con que lo cuidaba la enferma. Ahora bien, les daré una breve explicación. Sobre las ideologías nacionalistas. 1. El marxismo es el conjunto de movimientos políticos, sociales, económicos y filosóficos derivados de la obra de Karl Marx, economista, filósofo y periodista revolucionario alemán de origen judío, contribuyó en la sociología, la economía, el derecho y la historia. El marxismo ha sido tradicionalmente opuesto a todas las religiones. Marx escribió al respecto que el fundamento de la crítica irreligiosa es, el ser humano hace la religión. La religión no hace al hombre. Dos, la masonería o francmasonería, del francés francmasonerie, es una organización de carácter secreto que reúne a individuos agrupados en entidades conocidas como logias bajo un precepto de fraternidad. La institución se autodefine como filantrópica, filosófica, simbólica y no religiosa, de propiedad iniciática y con la finalidad de impulsar el progreso moral e intelectual de las personas. 3. El sionismo es un movimiento político internacional que propugnó desde sus inicios el restablecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel aunque sus orígenes son anteriores, el movimiento político laico actual fue establecido oficialmente por el periodista austro-húngaro de origen judío, Theodor Herzl, a fines del siglo XIX, y fue exitoso en la fundación del Estado de Israel en 1948, siendo actualmente el único Estado judío del mundo. 4. LA SINARQUÍA Podríamos decir, aventurando una definición, que es la unidad operativa de un conjunto de potencias clandestinas, que en todos los órdenes, políticos, económicos, culturales y religioso, contribuyen a la formación de un gobierno mundial invisible. Significa principio de poder. 5. Mandamientos del Talmud. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Existen dos conocidas versiones del Talmud, el Talmud de Jerusalén, que se redactó en la entonces recién creada provincia romana llamada Filistea, y el Talmud de Babilonia, que fue redactado en la región de Babilonia, en Mesopotamia. Ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por eruditos de academias rabínicas, para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita. Conocidos como la ley escrita, la Torah, y el Talmud. Y para terminar este capítulo les diré, que en el capítulo anterior, la exclamación, del oficial Maidana, al ver la curiosa cuerda enjollada fue, ¡Puaj! Esto es algo judío. Esa palabra quiere decir, asco, repugnancia o desagrado. Fue un error de traducción y no dijo por Dios. Mil disculpas.